Hola, ¿qué tal, doctores? Mi nombre es David Pacharre Polache, médico ginecólogo obstetra, docente de la Academia Estudios MIC, y esta vez vamos a asumir el reto de hacer trastornos hipertensivos en el embarazo en 1 minuto. Así que chequee el tiempo y chequea la clase. Primero, definimos gestante hipertensa como aquella gestante con una presión sistólica mayor o igual a 140 y una diastólica mayor o igual a 90 en dos tomas separadas, mínimo de 4 horas, máximo de 7 días, o una sola toma de la diastólica en 110. Luego definimos proteinuria como proteínas en 24 horas mayor o igual a 300, ratio proteína-creatinina mayor o igual a 0.3, dos cruces en la tira reactiva o una cruz de ácido sulfasalicílico. Eso nos ayudará a definir nuestros cuatro grandes grupos. La gestante hipertensa antes de las 20 semanas o que persiste luego de las 12 semanas de puerperio se le llamará hipertensa crónica. La gestante hipertensa después de las 20 semanas sin proteinuria ni disfunción será la hipertensa gestacional y si tiene proteinuria y o disfunción será preeclampsia. Por último, es el grupo de las hipertensas crónicas que debutan con signos y síntomas de preeclampsia durante la gestación. No te olvides que la disfunción puede ser vascular, hematológica, renal, hepática, pulmonar o neurológica. Para más contenido, síguenos en las redes sociales y no te olvides que también tenemos nuestro curso de residenciado médico auspiciado por Estudios MIC, Academia de Preparación Médica.